si seguimos haciendo comunicación como se viene haciendo hasta ahora. Y es que estamos en una era que no es de cambio, sino es realmente de hipercambio. Estamos en la era del fin del trabajo como lo conocíamos, en la era del acceso. Estamos inmersos en medio de una tormenta que podríamos denominar como perfecta, donde se han dado de manera sinérgica a la vez distintas cosas. Cambios sociales, cambios culturales, crisis económica, revolución y disrupción tecnológica y una relevancia absoluta de la comunicación y de las personas. ¿Y qué siguen haciendo las marcas? Lo que hacían antes. Trabajan dentro del marketing actuando como si fuera tigres o jaguares, los dueños de la sabana. ¿Y sabéis lo que ocurre? Que hoy en día cualquiera con un móvil, una webcam y un ordenador pueden levantaros a vuestros clientes si seguís teniendo la visión que tiene un jaguar. ¿Queréis que lo veamos? Vamos a ver este vídeo. Pues ¿qué es lo que pasa? Que cualquiera nos adelanta por la izquierda. Entonces, la visión que creo que tenemos que tener a partir de ahora en marketing es más bien la de un águila. Tomar perspectiva, tomar altura, verlo desde arriba, verlo de manera holística. Y así nadie nos puede adelantar. ¿Y cuál es el papel o mi percepción personal de lo que está ocurriendo? Creo que vivimos en una economía donde el gap entre el mundo empresarial, las marcas y el consumidor cada vez es más grande. A todos aquellos que os queréis dedicar o estéis ya trabajando en el mundo de la agencia tan denostada, que si tenemos que reinventarnos, que si no, la agencia tiene un rol importantísimo que es acortar ese gap entre las marcas y sus clientes, porque no nos olvidemos que aquí estamos todos para hacer crecer el EBITDA de las empresas, para generar negocio. Que lo hacemos de manera bonita, estética, fantástica, enamorante, pero que no se nos olvide nunca el foco de por qué estamos haciendo determinadas cosas. Y ahí viene el nombre de mi ponencia. Entonces lo que quiero poneros, que a mí me gusta mucho la música clásica, es por qué mi ponencia se llama Bésame. Vamos a ver por qué. Esto es lo que las marcas le dicen a sus consumidores, a sus clientes. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Efectivamente, bésame.